Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en otro vídeo de The Black Mirror. Y hoy tenemos que continuar. Lo que sabemos es que ahora bajo nuestra mansión tenemos como una especie de alcantarillado. Y ya sé cómo bajar. Y lo vamos a comprobar primero. Una cloaca, correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues gracias a las monedas probamos. There's water at the bottom. I heard a splash. Ajá. I won't be able to enter the underground through here. Vale, pues desde aquí no hacemos nada, así que avanzamos. Y por si no recordáis cómo se conseguían las monedas, ahora mismo lo volvemos a hacer porque necesitamos otra. Clic derecho sobre la cartera. There are some coins in it. Me está doliendo la barriguita, así que no se extrañe si tengo que hacer una transición o algo, porque de repente me está doliendo. Cosas de la vida. Vamos a ver aquí. Nothing. No water. Pues ya está. Descender. Cuidado, ¿eh? Yo no digo nada, pero cuidado. ¡Hostia! James did not lie. The secret underground exits. Gracias a James, sabemos de esto. The air is barely breathable. No lo pongo en duda. Fuente. What good would a fountain be in a cellar? Todo tiene su utilidad. Perhaps it would bring up the water from the well when the castle was besieged. Mola el sonido de fondo. Couldn't be drank as it is, though. It's like a swamp here. Sí. ¿Algo más? No tiene ni una gota de agua. Clic derecho. No puedo hacer nada, ¿eh? Eso significa rueda dentada. Si no puedo, si todavía sigue en rojo la fuente es porque algo habrá que hacer. Eso está claro. Vale, a ver. Un momento. Alcantarilla. Veamos qué nos indica. My ancestors built this sophisticated system of sewers. Joder. Qué grandes son tus antepasados. Muy currantes, ¿no? Podemos ir por ahí, al subterráneo. Dentro de la fuente ha desaparecido ya. Ya no se arroja. Vale, bien, bien. Mecanismo, cuidado. Cuidado, cuidado, que tenemos un mecanismo. This mechanism probably controls the pumps in the cellar. De la bodega. Puede ser. Sí. No creo que tengamos que usar la maquinaria otra vez de la bodega. Creo que ya está usada y it appears to be stuck. Vale. Pues algo habrá que hacer. Voy a ir probando tonterías. Primero esto. ¿Ahora? No, creo que aquí hay como un hueco más, ¿eh? Hace falta algo más, estoy seguro. Vamos al subterráneo. The air smells awful like a swamp. Hostia. Pues es normal. Pobre Samuel, lo que tiene que soportar. Abertura. Hostia, agua turbia. The water must have been standing here like this for years. It's full of floating algae and dirt. O sea, es que los detalles de este juego son muy buenos. Yo lo digo en serio, alcantarilla. This must be where the water pours out when it gets too high. Puede ser. No lo pongo en duda. Verja. Hay que ir quitándose de cosas de encima. It's rusty from the dampness. Ajá. One of the rods is loose. Eso es por algo. Vale. Ya está. Nos la hemos quejado. Quedado. Muy bien, quejado. Bueno, pues nos la hemos quejado. Escaleras. Bueno. Rueda dentada, cuidado. The steps can't be used. They're entirely buried in water. Efectivamente. Tienes buena vista, Samuel. Bueno, hay una rueda dentada, pero a ver qué opinas del asunto, porque está ahí, está jodido. A part of some mechanism. Yo recuerdo que en esta parte there is so much algae in the water, the cogwheel hasn't even sunk. Me quedaba siempre bloqueado, así que seguramente ocurra lo mismo. ¿Cómo podría sacarla? Pues no lo sé, sinceramente. Desde aquí no llego, está claro, está demasiado lejos. A ver. Hay una rueda aquí, abertura, a ver qué opinas del asunto. I think that this is where the water comes in. Vale,
El agua quizá entre por ahí. Muy bien. Bien, nos lo quitamos de encima. Es importante quitarse cosas de encima. Creo que solo quedan dos. Esta abertura y esta rueda. Cuidadito, No se puede mover ni un ápice. The bars are chained and padlocked. Un gran candado encima. Otra vez. Nada. Dirá lo mismo, ¿no? No se puede girar. Clic derecho, nada. Veamos esto. Hay que ir poco a poco. An opening of some sort. Perhaps something is missing here. Seguramente faltará algo. No lo pongo en duda. An opening. Lo mismo, clic derecho, nada. Bueno, pues la forma que tienes de llave, ¿no? Puede parecer una llave. Vale, tenemos una barra. A ver si puedo interactuar aquí. No, aquí no. Aquí tampoco. ¡Ah, sí! I'll try to stick the rod in there. Hombre, hemos conseguido la barra, pues es lo primero que tenemos que usar. Hay que ir poquito a poquito. I can't do it. The rod is too thick. Vale, la barra es demasiado gruesa. Vale, pues entiendo que habrá que combinarla quizá con la pieza de ajedrez, que tiene a su vez un... como un cuchillo. No, no puedo. Entonces... aquí es cuando empiezan los problemas. Bueno, voy a probar otra cosa, el ácido. Esto es. Aún teníamos el ácido. Richard's acid has dissolved the padlock as if it were made of paper. Es que Richard era muy grande, era muy grande. Lo sigue siendo porque, bueno, está en Wales todavía. The wheel is locked. Vale, la rueda está bloqueadita. Clic derecho, nada. Sigue diciendo lo mismo. Sí. Bueno, pues vamos a ir comprobando cosas. Dudo que el cuchillo pequeño haga mucho, ¿eh? Aquí nada y aquí tampoco. Vale, yo por lo que estoy viendo... seguimos teniendo el joyero. No sé en qué momento lo tendremos que usar en un futuro. Si es que lo llegamos a usar, que eso es otra. Nada, ¿no? Pues bueno, de momento ya estoy bloqueado. Siempre me acababa sucediendo lo mismo. Y yo juraría que era porque había algo, a lo mejor oculto, rojo, y que era vital, pero no, es que en realidad no lo sé. Tenemos el mecanismo atrás. Voy a ver si la palanca me ayuda. Siempre que pasemos de zona a zona, esta escena va a salir, de ida y vuelta, para que os vayáis familiarizando. A ver si la barra me ayuda. No, nada. Lástima. Pues voy a tener que hacer una transición. Me jode mucho decir esto, pero me está obligando el juego. Porque claro, yo aquí, por ejemplo, no... la barra esta no la puedo combinar. Bueno, pues voy a hacer una transición porque yo creo que esto me va a llevar un ratito. Bueno, pues tampoco me ha costado tanto averiguar lo que era lo que había que hacer ahora. Primero tenemos que subir, así que vamos a la bodega. ¿Por qué? Porque si recordáis, tenemos la trituradora que usaba Bates. Bueno, pues a lo mejor aquí sí que la palanca... podemos hacer que... ¿dónde coño? Úsala. Ahí. No, descender, no. Tritur... dale, coño, trituradora. Hostia. Afílala, afílala o te afilo yo otra cosa, Samuel. Tú decides. Que la gente opine. ¿Qué queréis? ¿Que le afile yo a él algo o que él afile la barra? No, porque claro, si no me haces caso, Samuel, tendremos que pasar a palabras mayores. Vale, ya está, entonces no tenemos que usar más esto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si ahora encaja la famosa super barra poderosa. Hombre, ahora sí, yo creo que ahora es más estrecha, está más pulida, es más exacta, más bonita, más sensual y más... y más. This should do better. Ahí estamos. Okay, I've put the rod in the opening. Perfecto. ¿Ahora qué? I'll use the rod as a lever. Adelante. The hatch has opened, but no water is running. Bueno, vamos avanzando. Eso es importante. Ahora, a ver qué hacemos. Lo único que falta es sacar esta rueda. Pero sigue ahí. Ah, no, ya... ¡oh!
water has risen to the brim of the drain channel. Sí, señor. Y la rueda. Vale, entonces esto ya está, ¿no? Nada más, pero la rueda ha quedado aquí. It's still too far. I cannot reach it. Vale, está lejos, pero está cerca ya. Está más cerca, y lo sabes, Samuel. Y lo sabes. Queda poco. ¿La barra me ayudará? No, maldita barra. Bueno, si la barra no me ayuda... Ya no queda nada aquí. Lo único que me queda es... Ah, es que necesitamos esta rueda para el mecanismo, ¿eh? Si recordáis el mecanismo, vale, vale. Hostia, pues ahora mismo... ¿Qué hacemos, Samuel? No, no, aquí seguramente esté bloqueado también, porque está demasiado bajo, no llego, lo típico. Claro, claro. Entonces, ¿qué hacemos, Samuel? Me lo dirás tú, ¿no? Porque yo ahora mismo ya no sé. Voy a tener que volver a hacer otra transición. No es algo que me guste, pero lo único que tenemos es la barra y no puedo utilizar la barra. Sigo diciendo que aquí es cuando a lo mejor habría algo oculto rojo que me ayudaría, pero ya no veo nada rojo alrededor. Atrás. Solo puedo ir atrás. Bueno, pues voy a volver a hacer una transición a ver qué pasa ahora. Bueno, pues el siguiente objetivo no era complicado tampoco. Solo que es cuestión de buscar. Lo que pasa es que hago transiciones rápidamente porque así pues no perdéis nada de tiempo en ver, verme dando vueltas. Aunque tampoco he dado vueltas. Esta vez he tenido también, no sé si suerte, picardía o es que tampoco era tan difícil. Pero bueno, una cuerda con ganchos. Tenemos que volver a subir. Puede ser de utilidad. Pues adelante, querido Samuel, adelante. Dale duro a la cuerda con ganchos. Dale muy duro. Antes de bajar, vamos a ver si tenemos que hacer algo más aquí, así que rápidamente vamos a ir combinando. Atarlo a la cuerda. Me parece estupendo. Gran decisión, sabia decisión. Para alguien ahí. Sí, señor. Eres grande, elegante y brillante, con talento. Esto ya nada, ¿no? Perfecto. Yo creo que ya con esto... Lo he deshecho, vale. Se puede deshacer. Eso no lo sabía. Vale, ahora sí. Vale, lo mismo de antes, nada. O sea, si hacemos clic derecho se deshace. Cosa que no nos interesa. Bueno, pues ahora sí. Volvamos a ver si la rueda dentada nos permite... activar el mecanismo que teníamos ahí. Vamos a darle duro. Samuel, adelante. Confío en tu potencia. Muy bien. Estupendo, Samuel. Joder. Ya está. Yo sigo diciendo que este juego es ideal para jugarlo sobre todo en invierno, cuando haga frío. Una tarde. No, yo creo que es el típico juego de tranquis en el que tú vas a tu ritmo, te lo pasas bien y ya está, ¿no? ¿Para qué más? Si es que... ¡Mecanismo! Vamos a darle. A ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Dale duro. Ahora se mueve. It works. The mechanism is running. Hostia, ¿qué habremos conseguido con esto? Vale, ya está. Aquí nada más. Vamos a ver. Habrá que volver. Señores, quizá haya cambiado algo. Atentos. The water has drained into the underground system of channels. Estupendo, Samuel. Eres enorme. The way is free. Me he dado cuenta. Sí. ¡Bajamos ahora, bajamos! ¡Qué nervios! The water is gone, but its stink has remained. Hombre, ¿qué esperabas? Dímelo tú, ¿qué esperabas? No one has set foot down here in ages. No, nadie. This place is so cold, and the silence is eerie. Eso quizás quiera significar algo. Ten cuidado. My every step echoes all around. Esto ya parece espeluznante. Cofre pequeño. ¿Qué dices? This must be James's chest. I have found it at last. El cofre de James. ¿Qué dices? A ver, a ver. He had probably hidden it somewhere before the room was filled with water. Puede ser. Hostia, qué fuerte. El cofre de James. Vale, algo más aquí. Relieve en piedra, miedo me da. Y ahí hay un rincón oscuro. Veamos, clic derecho. James didn't lie. Otra llave. Ya tenemos la llave. Estupendo. Veamos el rincón oscuro. It's completely dark there. No se puede entrar. Oh, ¿qué cojones habría ahí? Ahora tengo curiosidad. La tercera llave sagrada. James's key. La llave de James. Bueno, ya tenemos tres. La otra era, la segunda... Durgham Gordon's key. Esta estaba en Wales. Y esta es la tumba de... The key I found Marcus Gordon. Tomb.
Perfecto, de momento tenemos tres. Ya ni me acuerdo cuántas eran en total, pero tenemos tres. Relieve en piedra. Creo que aquí también me quedaba bloqueado. Aviso. Some strange symbols in a circle. Joder. The underground certainly had a different purpose in the past than just to keep the water away. Sí, ocultar algo, ¿no? Puede ser. Bueno, pues a ver qué nos dicen, nada más. Bueno. Tengo la sensación de que aquí hay algo. Hace falta colocar algo. Quizá no ahora, pero en un futuro a lo mejor sí. De hecho es que no puedo interactuar con esto, ¿eh? ¿Por qué? No puedo interactuar con esto, es muy raro. El diario de James, a lo mejor nos dice algo. Vamos a ir solo para adelante, no vamos a escribir, a leer. Un ojo, muy bien. El ojete, no, no, no. Pues ahora mismo yo no caigo en nada más. De hecho es que creo que no sé, no habrá que hacer nada. ¡Eh! My head. Samuel. I better take my medication. Sí, adelante. Hombre, cuidadito, ¿eh? Sick from this bad air. Hombre, es lógico, joder. I'll rest a couple of hours and return later. O sea que volveremos aquí. Habrá que descubrir ese relieve. ¿Qué significado tiene? Algún día, ¿no? These horrid dreams feel like déjà vu. Why am I dreaming such awful things? Just 2 days ago, my gloomy morning thoughts were interrupted by Bates' knock at the door. Sir, open up. I must speak to you. Hold on, Bates. I'm there in a moment. What is it, Bates? They just called from Ashbury regarding a very serious matter. I think it is necessary that you go there as soon as possible, sir. Why? What exactly did they say? I spoke with the head nurse. She did not want to tell me what has happened. I am very concerned. Maybe some news of Sir Robert. Did she tell you anything more? She did not want to tell me anything specific, sir. Did you speak with Victoria about it? No, sir. I didn't want to disturb her. Hopefully nothing much has happened. But it would be good to know for sure. All right, I'll pay them a visit. In the meantime, keep this whole thing to yourself. Of course. And, sir, the weather is truly terrible. A vigorous storm is approaching. The sky is entirely overcast, as though it were night. I have no previous recollection of such horrid weather. It is very strange indeed. Going to be a strong thunderstorm, that's all. But thank you for the warning. On the way to Ashbury, Bates's words resonated in my mind. Only the dark silhouette of the Ashbury Sanatorium quieted them. I wonder what news of Robert I will learn.
Esto es asombroso, señores. Esto es absolutamente asombroso. Y con lluvia. Todo esto está muy bien. Ahora tenemos pocos objetos, ¿no? ¿Han desaparecido unos cuantos o me lo parece a mí? ¿El cofre de James dónde está? Bueno, da igual. Bueno, el cofre era la llave, es verdad. Nada, se me ha ido la olla. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ese sueño ha sido completamente espectacular. Yo digo que este juego es muy bueno, pero creo que está infravalorado y mucha gente no lo conoce. De hecho, guías en español en YouTube, creo que solo está la mía. No lo sé, yo no he encontrado más. Espero que... no sé, ya veremos qué ocurre, pero espero que lo estéis disfrutando, porque lo digo en serio, es brutal. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.